edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Muy buenos días para todos. Celebremos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconocemos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, y de mí, Cristo, apiádate, contra ti. Intención de la misa por Elvia Torres de Marín, Ángel Marín González, intención de Fernando Marín. Oremos. Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, y para que experimentemos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar la palabra divina. Dios nos va a hablar a través de un hermano. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ambicionen los carismas mayores, y aún les voy a mostrar un camino más excelente. Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, no sería nada.
de nada me serviría. El amor es paciente, es benigno. El amor no tiene envidia, no presume, no se engríe. No es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal. No se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Las profecías, por el contrario, se acabarán. Las lenguas cesarán. El conocimiento se acabará. Porque conocemos imperfectamente e imperfectamente profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo confusamente, entonces veremos cara a cara. Mi conocer es ahora limitado, entonces conoceré como he sido conocido por Dios. En una palabra, quedan estas tres: la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Cántenle un cántico nuevo acompañando los vítores con bordones. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿A quién pues compararé los hombres de esta generación? ¿A quién son semejantes? Se asemejan a unos niños sentados en la plaza, que gritan a otros aquello de: hemos tocado la flauta y no han bailado, hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni come pan ni bebe vino, y dicen: tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren qué hombre más comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, todos los hijos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor. San Pablo le está enseñando a la comunidad cristiana. Les está diciendo estos días, por ejemplo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que ese cuerpo tiene muchos miembros y que en ese cuerpo los miembros tienen distintos
ministerios o funciones. Es decir, que en la iglesia debe haber distintos carismas, distintos ministerios, distintos servicios, oficios. Pero eso no debe ser para sobresalir, para buscar protagonismo personal, para tener relevancia individual, sino para el crecimiento de ese cuerpo, para edificación de la comunidad. Sin embargo, va notando el apóstol que en la comunidad aparecen algunos que quieren como aspirar a tener ciertas funciones, aspirar a tener ciertas tareas para tener como ese protagonismo, para querer como sobresalir. Pero esas actitudes llevan a que se cause división, peleas internas, rencillas. Y por eso Pablo hoy comienza esta lectura diciéndole a la comunidad: oigan, aspiren, ambicionen los carismas mayores, aspiren a los carismas mayores. Porque sí, hay gente que quiere tener, ay, es que tan bueno yo tener el don de lenguas, pues sí. Ay, que tan bueno yo tener el don de interpretar, ay, pues sí. Ay, que tan bueno yo tener el don de profecía, ay, que tan bueno yo tener el poder sanar la gente, ay, que tan bueno yo tener tal don. Y muchas veces la gente que busca eso está buscando no la edificación de la iglesia, sino un protagonismo, aparecer. Y repito, eso lleva muchas veces a que se creen ambientes tensos y malucos en los grupos, en las comunidades cristianas. Por eso Pablo le dice a la comunidad: oigan, busquen algo más ya grande. Eso está bien, pero el don más grande, el carisma más grande, el ministerio más grande es el amor. Aspiren a eso, aspiren a tener ese amor. Y entonces comienza Pablo a describir este himno de la caridad, himno del amor, bellísimo. Hay que volverlo a leer, ya lo es muy conocido. Dice: mire, yo pudiera tener la lengua de los hombres y de los ángeles, pero si no tengo amor, no sería más que un metal que resuena. Podría tener el don de tal, pero si no tengo amor, podría ser el mejor predicador, pero si no tengo amor, podría ser el mejor cantor, pero si no tengo amor, podría ser el mejor catequista, pero si no tengo amor, dice Pablo. No son mis palabras, son las del apóstol. Aspiren a llenar el corazón de amor. Y dice él, inclusive podría tener hasta una fe muy grande, una fe tan grande de mover montañas, pero si no tengo amor, lo que da a entender Pablo que inclusive es más grande el amor que la fe. La fe es necesaria, pero Pablo está diciendo, podría tener una fe como para mover montañas, pero si no tengo amor, ¿de qué sirve tener esa fe tan grande si no tiene amor? Y él luego hace una descripción de qué clase de amor, porque hoy también se habla mucho de amor, pero no es cualquier amor, no es el de las canciones, no es el que el mundo nos pinta y nos dibuja. ¿Qué clase de amor? Y entonces él continúa, y yo lo voy a citar, es bellísimo.
El amor es paciente, es benigno, el amor no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Lo demás pasa, dice él. Las demás funciones, los demás carismas, las demás tareas, las demás responsabilidades y las demás virtudes pasan. Pasan. Pero la que no pasa es esta virtud teologal, el amor. Dice, el amor no pasa nunca, es para siempre. Pasa, dice, es muy importante la fe, la esperanza, pero eso pasa, la fe pasa porque la fe, ¿hasta cuándo debe durar la fe? Hasta que me muera, hasta que me muera. La esperanza, ¿hasta cuándo debe durar? Hasta que me muera. Pero ya cuando me muera, ya la fe cumplió su tarea y ya la esperanza cumplió su tarea. Pero el amor, ese se va hasta la eternidad, dice Pablo. Por eso aspiren a eso. Ojalá tengamos fe, ojalá tengamos esperanza. Pero ojalá tengamos sobre todo amor. Amor. Y así concluye. En una palabra quedan estas tres: la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor. Así que aspirar todos los días, hay que aspirar, ambicionar, querer tener ese don. Uy, Señor, ojalá todos los días al despertarse, Señor, yo quiero llenarme de amor. Claro, si nos llenamos de fe, fabuloso, de esperanza, fabuloso. Si podemos hacer muchas cosas buenas en la comunidad, o tener ministerios, o tener carismas, fabuloso. Todo para edificación. Pero el amor. Y luego viene Jesús en el Evangelio haciendo un interrogante, interpelando a la comunidad, a las personas. Dice, ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación? ¿A quién son semejantes? Es un cuestionamiento fuerte, porque esta gente que molestan porque sí, molestan porque no, critican porque sí, critican porque no. ¿A quién voy a comparar esta generación? Y entonces él dice que es como unos niños en la plaza que empiezan a decir: hemos tocado la flauta, hemos puesto música de baile para que salgan a bailar y no bailan. Hemos puesto lamentaciones para que lloren y no lloran. Entonces, ¿al fin qué? Esta generación es una generación que es como complicada, insatisfecha, que no está contenta. Molestan porque sí, molestan porque no. Y entonces comienza él, ¿por qué dice Jesús eso? Por lo siguiente. Dice, el vino Juan el Bautista, Juan Bautista, el profeta, que era una persona que ayunaba, que ni come pan ni bebe vino, y lo criticaban diciendo, por eso, debe tener un demonio. Y criticaban a Juan Bautista porque guardaba ayuno, que ni comía ni bebía, te lo criticaban. Vino el Hijo del Hombre, o sea, vino Jesús. Sí, vino Jesús y lo criticaron también
que porque comía, porque se reunía con publicanos y pecadores, dice Jesús. Entonces, criticaban a uno porque no comía y guardaba mucha austeridad, diríamos, lo criticaban. Y criticaron a Jesús porque compartía con los pecadores. Oigan bien, porque compartía con los pecadores. Valga la pena decir, compartía con los pecadores, no para avalar su pecado. No para consentir el pecado. Compartía con los pecadores. Porque Jesús estaba lleno de ¿qué? De amor. Y ese amor que él tenía por las personas hacía que las personas cambiaran su vida, se convirtieran. Hacía que las personas enderezaran su camino. Entonces Jesús hace esa pregunta. Oiga, la gente sí que critica. La gente sí que critica. Eso lo podríamos aterrizar en nuestro contexto, ¿no? Nosotros no debemos ser personas en la iglesia que andemos criticando todo. Más bien pensemos cuál es el amor que nosotros estamos mostrando. ¿Cuál es el amor que estamos mostrando? Eso no quiere decir que no hayan cosas negativas. Jesús veía muchas cosas negativas y las cuestionaba, las cosas negativas, pero se acercaba a las personas con su pecado y todo, a los pecadores se acercaba, y lleno él de amor les mostraba ese amor. Y yo vuelvo a decir, con ese amor él lograba tocar el corazón de esas personas para que se convirtieran. Así que nosotros, como comunidad, como creyentes, siempre evitemos, miren, estar en esa actitud de estar criticando. Pongámoslo en la iglesia de hoy. ¿Quién entiende esta iglesia? ¿Quién entiende a los católicos hoy? ¿Quién entiende a veces a los fieles que critican? Llega un sacerdote que predica la palabra, que predica la palabra y trata de explicárselas ampliamente, y critican diciendo, ay, eso tan largo. Llega otro que predica también la palabra, pero lo hace más breve, dice, ay, pero eso tan poquito. No, si está el que predica poquito, pues aprovechémoslo y no critiquemos. Y si llega el que predica largo, aprovechémoslo y no critique. Ese es un ejemplo. Pero ¿por qué sí? ¿Por qué no? Entonces a Jesús lo estaban era criticando y cuestionando y molestando. Hombre, ya vino Juan el Bautista, ya él, ahora está él, que come con pecadores, que come con publicanos. Hombre, ay, miremos a ver, ¿qué está buscando Jesús con eso? ¿Qué está buscando Jesús con eso? Eso es muy importante. ¿Y qué está logrando Jesús con eso? Entramos en una... Hoy nos volvimos unos criticones todo el tiempo. Entonces criticamos. No, miremos a ver qué estaba buscando Jesús. ¿Sí? ¿Qué estaba buscando Jesús? Oremos también para que hagamos las cosas siempre movidos por Él. Por el amor de Dios en nosotros, que se traduzca en hechos de amor también con el prójimo. Que así sea. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar.
ni el racimo, el trigal, el pan de mi hogar te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio, Señor, a nuestras súplicas y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos, para que la oblación de cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos a una voz tu gloria, diciendo: Santo, Santo, Santo es Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, Elvia Torres de Marín, Ángel Marín González, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente,
Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Que la acción de este don celestial, Señor, penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentimiento lo que llegue a prevalecer en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse. Nuestros hermanos Elvia Torres y Ángel Marín y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, nuestro fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un buen día para todos.